Bienvenido al canal y seguimos en donde nos quedamos. Llegamos al metro y a ver, ahí está. Apretar Y. La misma negra. La maldad de Guaré y nadie lo hizo. Tarda mucho en cargar. Fíjate. Espero no perderme. Ha sido peligroso. Thank you.
está. Menos mal. Y es que si lo toco, lo voy a tocar porque necesito hierba. Se va a poner bien el que se lo está usando. Ahorita ven. Ahora sí seguimos donde estamos.
hubiera sido peligroso. Hice algo gigante que hay hasta allá, ¿qué es? Pero está interesante, ¿no? Dos árboles, muchos árboles, ¿qué son? ¿Es la raíz? Pero se supone que se ve la torre. Te disparo por ver qué pasa. Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. Eres tú. Tú apareciste en la orilla. Nosotros lo vemos todo. Somos la madre raíz. Un recipiente de sabiduría, a través del que nos habla la raíz. ¿Qué es lo que buscas? La tormenta. Oh, el escudo. El manto que oculta el inevitable final. Ha llegado la hora. Sí. Ahora está más claro. Pretendes acabar con la raíz, pero la senda está oculta. Este recipiente conoce el camino que buscas. Ayudarte debemos, pero no donde los oídos escuchan. Vendrán a por nosotros cuando rompamos los vínculos. Nos protegerás. Confiarás en nosotros. Pregunta. Pero no puedo contestar aquello que no puede saberse. No mientras siga aferrada a sus ramas. Sabemos dónde se encuentra la senda que persigues, pero ellos no deben oírlo. Protégenos. O no descubrirás nada. Oh, este recipiente, una vez, fue joven. Ahora observa a la espera del fin de un principio, de una profecía. Tú. Oh, lejos. Una senda nudosa y retorcida. La maraña y la madeja del mundo. Oh, nada más puedo decir mientras siga aferrada a la raíz. Lo hemos visto todo hasta el fin de los tiempos. Muchas desgracias, pero nada como tú.
Los soñadores han muerto. El dragón liberado. Un espía no nos serviría. Pero puede que un guerrero sí. La raíz no liberará este recipiente sin consecuencias. Debes defendernos. Thank you.
sí. Te lo agradezco. Pronto tengo la información que buscas. Te ayudaré. Lucharemos contra ellos. Antes, debo descansar. Mira allí, al muro. Más allá hay un camino. Encuentra el camino. Luego búscame entre tú, entre nuestra especie, en el lugar que conoces como la base. No me perderé. Volveremos a vernos. Permite descansar a esta anciana. Aquí dice, 27 de marzo de 1973, los sueños son cada vez peores. Esta noche me la he pasado cazando a una familia en el bosque. Más allá de la ciudad yo saboreaba el olor de su miedo y me gustaba, lo necesitaba, me hacía correr más rápido y cuando me abalanzaba sobre ellos y hundía las garras en su pecho sentía un placer enorme. Me desperté gritando, me gustaría poder decir que gritaba de terror, pero no estoy segura. Mi grito de... Nos despertaron a ellos y Nadine es tan pequeña que empecé a llorar. Andrew me preguntó qué pasaba. Yo le dije que Nadine había tenido una pesadilla, que por eso nos habíamos despertado. Tengo que decirle a Andrew, se lo diré, pero necesito tiempo para procesarlo. 19 de febrero de 1974. He vuelto a soñar. Había un par de buscadores al norte de la autopista. El que hacía guardia se tomó un pequeño descanso, los matamos mientras dormían. Yo veía toda la escena desde una docena de ángulos distintos. Esta vez no grité, pero me desperté llorando. No estoy seguro de que mi lágrima fueron por los buscadores. 1 de noviembre de 1974, anoche soñé que me estaban dando caza, nos engañaban y nos atrapaban como animales, pero logré darme cuenta a tiempo y dirigí a dos de nosotros hacia la trampa mientras el resto guardábamos en las sombras. Ellas creyeron que habíamos mordido el anzuelo, pero en realidad fueron ellos los que mordieron el nuestro. Al morir cada uno de ellos, una oleada placentera de calor recorría un cuerpo y otra vez, incluso después de despertar. En esta ocasión a mí no me limité a observar y a sentir lo que sentían ellos, sino que me comunicaba con ellos y los ayudaba y eso hice y me sentí bien. 3 de mayo de 1935, encontré un nido humano, estaban escondidos en el hospital, los pillé y me por sorpresa, sus gritos oían a miel, matamos a todos y cada uno de ellos antes de que consiguieran coger las armas. Dios mío, ¿qué me está pasando? 1 de enero de 1936, me asusta leer todo lo que he escrito, me dio miedo y me da miedo lo que siento, lo que deseo. Nadine está aprendiendo a leer, este diario no puede caer en sus manos, no puedo permitir que ni ella ni nadie lo encuentre. 15 de diciembre de 1988. He vuelto a soñar, pero esta vez era distinto. Me abrí el camino y salí del suelo hasta elevarme las manos 10 pisos. Las armas de los humanos apenas me hacían cosquillas. Yo destrozaba sus edificios para aplastarlos a ellos dentro. En realidad, lo sé. Nunca antes he visto nada así. Y creo que sabe acerca de nosotros y sabe de mí. Y viene hacia aquí. 16 de diciembre de 1988. Los he contado a Andrew mi sueño de la cosa esa. Está combustible que no es real, pero no sabe. No le he contado que casi nada de todo lo que he soñado. De lo que sentía, no se lo puedo decir, desconfiaría de mí, pero ese monstruo ha matado docenas y a cientos de personas en el norte y ahora se dirige hacia aquí. Tengo que hacer algo. 23 de diciembre de 1988. Hoy ha llegado un alivio de refugiados contando historias acerca de esta cosa gigante que había destrozado edificios enteros. Mi mirada se cruzó con la de Andrew y pude sentir el terror de sus ojos. No tardó en acribillarme a preguntas sobre mi sueño, que cómo era el monstruo, que de grande, que si tenía algún punto herido, de cuánto queda para que llegue aquí. Ojalá tuviera esas preguntas. Lo que sí sé es
Una cosa, no podemos contra las cosas esas, no con lo que tenemos ahorita. 24 de diciembre de 1988. Ando pensando en si no pudiéramos introducir a sus cabezas y acceder a su interior. La revisa de lo que la base 3, al igual que yo, sé de ella. Estamos conectados a través de mi sueño. Y si puedo usar esa palanca, y si la engaño y oculto la base 3 a su vista, o hacerle creer que la base está abandonada, o no sé cómo funciona nuestra conexión, nunca he intentado usarla, excepto en sueños. ¿Cómo podría hacerlo? 25 de diciembre de 1988. Más refugiados. El Leviatán se acerca a juzgar por lo que dice los supervivientes. Llegará en menos de 2 semanas. Pues le diremos que feliz Navidad, vamos a morir todos, al menos que se curra. 27 de diciembre de 1988. Ha funcionado por lo más sagrado. Hoy luchamos contra la gris cuando de pronto vi uno de ellos que se echaba encima y yo sentí a esa cosa, su rabia, su ansia de matarme, pero si yo lo sentía a ella, no podía ella sentirme a mí. Entonces intenté contactar mentalmente, intenté volverlo con mis propias emociones, con el amor que siento con Ando y Nadine, con nuestra necesidad de sobrevivir, y la cosa esa vaciló. De pronto vi que no solo la sentía ella, sino a toda la red, 1 millón de mentes actualmente como una. La oí. Hubiera podido hablarle si hubiera querido, pero de repente llegó alguien que hizo saltar al bicho por los aires. Pero ha funcionado, puedo conseguirlo, puedo salvar la base 13. 23 de diciembre de 1978. Ando no le gusta la idea, sigue pensando que puedo pensar semejante leviatán, pero él no ha visto dentro de su cabeza, no lo ha visto, solo no lo conseguiremos. 2 de enero de 1989. El tiempo se acaba, los vigías han avistado a leviatán fuera de la ciudad. Es aún peor de lo que yo pensaba. Mis sueños siguen empeorando. Ahora esa cosa me conoce, intentará hablarme. Me llama Andrew. No quiero ni oír hablar de ello, de mis sueños ni de mi plan de nada. Enseguida se sulfura. Pero sé que puede salvarlos y moriremos si no hacemos nada. 5 de enero de 1919. Está en la ciudad y viene por nosotros. Voy a la vieja iglesia. Ahí la rey es extensa. Tengo que unirme antes de que Andrew se dé cuenta que tratará de detenerme. Andrew, Nadine, si alguna vez leen esto, espero que sepas que os quiero mucho. Por muy loca que haya podido estar estos años viendo y sintiendo a la rey, sigue siendo y por siempre seré Evelyn Sederford, tu esposa y tu madre, y una de las fundadoras de la base 13. Haría lo que fue contarle asegurar nuestra supervivencia. Hoy que detenerla, todo lo que no importa, incluso si me tengo que convertir en uno de ellos, va a funcionar, sé que va a funcionar. Puedo ocultar la base de su bíceps, dirigirlos en otra dirección y confundirlos. No sé qué es lo que será de mí. Supongo que si estás leyendo esto es porque funciona y estás vivo y todo había merecido la pena. Te quiero, Nadie, te quiero, Andrew, perdóname. Bueno, pues ahí está, vamos a ver qué hay aquí. Y aquí. Chatarra. Pero lo que no entiendo es por qué aquí en esta iglesia está esto. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Aquí qué hay? Por algo lo pusieron. Vamos por acá. Vamos a cambiar. Piedra colmena.
Esa, ve a ver a la madre de Caín. Radiactivo, el desierto nada traga a los vivos, excepto a aquellos que ni siquiera se les considera con vida. Saludos, joven. Por fin has llegado. Me siento mucho más yo misma y menos a la vez. Ya no soy raíz, ya no soy humana. Es ayuda lo que buscas. Un camino. Debes encontrar al que llaman fundador. Solo él conoce esa senda. Pero para hallarlo, primero debes abrir el laberinto. Es un cruce entre muchos lugares. El fundador se adentró en él y lo perdí de vista. Yo lo guié al laberinto, como hago contigo. Busca una luz resplandeciente en el cielo. Una monstruosa criatura de la raíz protege el camino hacia su fuente. Mata a esa bestia. Después, busca la luz y el guardián del laberinto acudirá hasta ti. Espera. Puedo ofrecerte una bendición más para luchar contra aquello que nos destruirá. Posees un fragmento del corazón del dragón. Puedo mejorarlo, fortalecerlo. La raíz no suele compartir sus poderes, pero con esto puede que tengas una oportunidad. Grandes fuerzas se manejan entre los mundos, pero no tienen por qué ser exclusivas. Pregunta. He perdido mucho desde que comenzó la guerra, pero he obtenido mucho a cambio. Un guardián de la puerta, un protector, el mismo ser. La raíz ambiciona algo que no le pertenece. El guardián detiene él solo la marea. ¿Pero hasta cuándo? Para algunos, quizás. Para otros, puede ofrecer un camino a la redención. El final. Los heraldos del silencio. La raíz busca la serenidad entre las cenizas. O cae ella, o nosotros. Hace mucho que tomé una decisión. Pensé que cambiaría el devenir de las cosas, pero no bastaba con pensarlo. Me embargó la desesperación. Y lo mismo hará contigo. Tan solo sueños apagados y destrozados. El fundador, Andrew y yo, estábamos juntos antes de la raíz. Ahora la memoria mengua. Ya no soporto su carga. Ellen no tiene ninguna familia que no la abandonase. No sustituiré a su madre. Los viejos vínculos la destruirían. La pérdida la ha hecho fuerte. Es mejor que siga así.
portentos, profecías. Como todos los que buscaron a la señora, cogió lo que necesitaba oír e hizo lo que llevaba en su ser, luchar. Está bien. Puedo ofrecerte esta bendición, joven. Espero que te vaya bien, joven. Muchísimas gracias. No, ¿por qué nos iba a perjudicar meter a un híbrido de raíz y humano en la base? Muy bien, déjame ver. Tengo trabajo que hacer. Así que... Bueno, decir no dice demasiado, pero te atraviesa con la mirada. Espero que se sienta cómoda entre nosotros. ¡Ah! Hasta la vista. Hemos intentado que esa madre raíz se sienta cómoda. Sabe de la raíz más que ningún otro. Espero que nos sirva de ayuda. Curiosamente, se mueve por la base como si hubiera estado aquí antes. La mantendré vigilada por el momento. Al menos hasta que sepamos un poco más. Si necesitas algo, pídeselo a quien sea. Aquí le dejamos y nos vemos en el próximo video. Bye.